En nuestro capítulo anterior, les presentamos nuestro viaje en ferry para una de las islas del estado de Washington. Su nombre es Vashon, es un lugar en donde podemos llegar en aproximadamente 30 minutos o un poco menos de tiempo en ferry por el costo de $33 en un vehículo regular con 2 o 4 pasajeros. Pues nos dimos la tarea de buscar qué lugares podríamos utilizar para acampar al llegar a la isla. Encontramos el parque estatal de Lisabeula Park y nos dimos cuenta que solamente se permite acampar a las personas que llegan en una bicicleta o en un kayak si es que estás dispuesto a surfear las olas del mar, o incluso motocicleta, pero es un vehículo pequeño. Una magia con sentimientos y emociones que te volcan definitivamente para poder disfrutar de toda esa naturaleza e incluso hacer una que otra travesura. Bueno, nosotros nos dirigimos para nuestro campamento para ponerlo como a nosotros nos gustaría estar en ese instante, con luces de colores y un poquito de tranquilidad en medio técnicamente de la nada, en la ciudad de una isla, pero realmente en un área muy remota y aislada. Dándote cuenta que hasta con lo más mínimo puedes ser tan feliz solamente estando con la disposición de querer disfrutar de lo que tienes en esos momentos. Rico. Salud. Café. Muy rico. Esa cafetera eléctrica es colapsable, así que entonces nos sirvió bastante para este tipo de campamento y que no tengamos necesidad de muchos trastes. Es buen tamaño. Uh-huh. Un litro. Sí, es buen tamaño. Qué bonito escuchar la naturaleza hoy. No sé, este lugar de acá sí, está limpio, como que pasa animales, se lo dejaban para que pasen los animales. Porque es, o sea, ahorita escuchamos como un búho. Uh-huh. Sí, y hay muchos animalitos aquí. Venaditos. Pero ¿sabes qué padre? Que en la ciudad no escuchamos los gallos. Hoy en la mañana a las 5 uh-huh. escuché que era un gallo, ¡help me! ¡Help me! Y me acordé de la alarma que teníamos puesta la camioneta. Oh, sí. Help me. Esas anécdotas. Cuando la persona que escuchó la alarma de la camioneta decía help me, que escurrió porque pensó que estábamos pidiendo ayuda. Ayuda. Pero lo que me gusta más aquí al respirar es muy cosa que no lo habíamos sentido en los lugares donde vamos a acampar. Como olor a dulce. Por el tipo de arboledas que hay aquí, hay muchísima árbol frutal. Hay mucha manzana, raspberry, zarzamora. Mira, entonces, como ese, no sé si es una fruta, ese color anaranjado que está en este árbol. Uh-huh. No, no o sé. O son unas pelotitas que están colgando ahí. Tenemos el lugar, como dijo mi esposa, de aquel lado, del lado del pasajero, y está la sombra. Pero de este lado, el baño. ¿Sí? ¿Nos invitas a verlo? Claro, por supuesto. Este es el baño. ¿Es un baño nada más para ir a hacer necesidades? No, tiene para bañarse. ¡Ah! Mira, tiene su cierre. Sí, bueno, pues este es el baño. Como ven, lo cuadrado que viene siendo. Todo esto se cierra. Aquí está el cierre para entrar hacia adentro. Y este viene siendo, aquí lo bonito que tiene aquí el andro, como para guardar tu ropa. Sí, es una bolsa que aquí... Ya para que puedas echar tu ropa sucia, sí, o para poner tu ropa para bañarte y que no se moje. Acá sí, esas son las toallas que tenemos cada quien. Aquí tienen otras cositas para poner accesorios. Aquí puedes poner tu ropa para que no se moje. Aquí está esto. Ese es el bote para hacer sus necesidades. Y lo que viene siendo esta parte es la regadera. Aquí tiene un switch. Sí, aquí este es el switch. Entonces se pone la manguera roja que viene siendo para agua caliente. Y nosotros compramos esta lamparita también, que es muy práctico. Entonces es recargable y también tiene para que se cargue con el sol.
Como ven acá tiene varias posiciones. Esta, ¿sí? Entonces, pues esto normalmente van aquí, pero pues posiblemente aquí lo instale más tarde. También le pusimos en el fondo lo que viene siendo el piso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo importante cuando uno se va a bañar. A veces, en este caso, estamos arriba del zacate. Pues ponemos eso y no nos puede picar un bicho o lastimar una espina o algo. Pues si estuviésemos en un lugar en donde hay solamente tierra, no nos preocupe. Así es. Y este baño, cuando se cierra, va todo adentro de esta mochilita. Estos son unos pins que se enjalan para cerrar lo que viene siendo el bracket, este, el aluminio. Por supuesto. ¿Cómo funciona? Ahí te va. Este hop top viene siendo agua fría y agua caliente. Puedes nivelar la cantidad que tú quieras de lo caliente, como te guste. Aquí te va a marcar lo que viene siendo, como es digital esto. Esta es la bomba, también trae un switch. Y aquí trae el cargador, que es con 12 voltios, ¿sí? Trabaja con 12 voltios tu camioneta, generador, lo que ustedes quieran instalarle. 12 voltios. Y acá adentro trae la bomba. Esta es una bomba. Y es un purificador. Y este también es, trae dos filtros. Lleva el filtro este y adentro de ese lleva otro filtro. Y acá arribita lleva otro filtro como el de los lavabos de casa. Porque en este caso tomamos el agua que es corriente de aquí y no está purificada y está un poco verde, que vendría a ser el ejemplo de cuando la podrías tomar de un río o de un lago y puede estar tranquilamente uno bañándose porque va a purificarse. ¿Pero sabes qué es lo bonito de esto? ¿Qué es bonito? A ver. De la bomba esta, la manguera esta, se venden los accesorios para ponerlo. Vamos a decir que estás al lado de un río que son 15, 20 metros de largo que tienes al lado del río. Compras la manguera, mete la punta de donde va lo que es el filtro hacia el río y tiene muy buena presión esta bomba que te manda a 5.5 PSI de presión del agua hacia la regadera. Esto funciona con un tanque de gas normal. Uh-huh. Claro, que nosotros lo ocupamos de esta manera con este país que viene siendo este. ¿Sí? Yo recomiendo siempre que compren un adaptador o que vean un tanque de estos cuando se está acabando, cuando está lleno y todo eso. Eso es muy bueno. Bueno, desde aquí adentro, esta es la vista tan maravillosa al bañarte en esta regadera. ¡Qué delicia! Bueno, gente, aquí estrenando el baño. Como ven, ahí se están bañando ahorita. Una delicia de este baño. Se los recomiendo. Fácil de instalar. Aquí el agua la puedes graduar a la temperatura que tú quieras. La marca es Holka. Esta estufa lleva unos tanquecitos de propane, que ellos son unos verdes que venden como de quizás cuando mucho un litro. Entonces compramos el adaptador este. Este adaptador lo trae la estufa, pero aquí va lo que es el tanquecito ese pequeño. Y esta manguera es un adaptador que va hacia el tanque, ¿sí? En vez de estar comprando mucho desechable, aunque ellos también se recargan, ¿eh? Venden también el adaptador y se recarga. Es apenas algo pero que muy práctico porque en este tanque voy a comprar una conexión para conectar la estufa y conectar el boiler. Para no estar quitando y poniendo, eso es muy bueno. Claro, pues la estufita no falta. Pues tiene aquí un fogón, aquí tiene otro para hacer lo que tú quieras también. Unos tomatitos asados, una carnita, lo que sea. Un steak, ¿sí? También este botón es un botón de switch que chispea y prende lo que viene siendo la flama. ¿Dormimos en dónde? Esa es la tensa extensión de la camioneta. Está perfectamente bien el tamaño, ¿sí? Un fin de semana que uno vaya a acampar y todo. Como 1.20 metros de ancho por 2 metros de largo casi. Entonces, pues esta es la camioneta. Esta se cierra, claro, es el canopy. Y es donde dormimos. Tenemos esta cama especial que es para la camioneta, que cubre lo que viene siendo donde van las llantas, el guarralodo, como muchos conocen, que era como cama matrimonial. Este es el sleeping bag. Entonces, de una manera muy sencilla, rápida, con lo mínimo, lo más indispensable, también se puede salir a acampar. Oh, claro.
Claro. Pero nosotros le pusimos 50 pies de lucecitas con control remoto. En la noche se las vamos a mostrar. Y aquí tenemos nuestros tiliches, como ustedes están viendo. Hora de dormir. Y aquí nos vamos a quedar esta noche viendo la tele un rato. ¿Cómo te va? ¿A punto de dormir? ¡Listo! Estamos muertos porque hemos hecho muchas actividades el día de hoy. Ya lo que queremos es dormir. Pero aquí estamos, pasándola tranquilamente. En esta área hemos encontrado demasiado árbol frutal, que eso es precisamente lo que denomina el aroma en la isla, muy frutal. Aquí están las gallinas y los gallos que nos despertaron esta mañana. ¿Cuántos? Han de tener huevo debajo de aquel. Ah, ese es su granero. Casita. Aquí nos encontramos unas zarzamoras. Moradas y rojas. Y también peras. Yo te amo más. Andamos caminando ahorita. Vamos a ir a ver el tianguis. Es sábado. Y decía que empezaba de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Todavía tenemos una horita y media más o menos para ir a ver qué hay. ¿Y toda la orilla de esto? ¿Puro los blackberries? Blackberries y raspberries, que serían las zarzamoras. Un invernadero. Terrenos muy grandes encontramos por esta área. Posiblemente aquí sea un banco de comida. Sorry, no food, Tuesday, next food, 9:19. Que hay donaciones. Pueden... Y aquí puedes donar lo que quieras. Aquí hay una calabaza ahorita. Hay maíz, hay frijol. Ah, no, es café, un jitomate. Una tablita para picar. Y mi marido va a poner allí una donación. Es siempre agradable hacer lo que se pueda. Lo que se ve en estos lugares. Esta vez andamos caminando, ¿por qué? ¿Por qué vamos caminando? Porque ¿por es, una lugar, es un lugar, es un pueblo pequeño, es una isla, y entonces nos dimos el lujo de empezar a caminar. La camioneta se quedó estacionada con el arreglo de la tent. Y no traímos esta vez bicicletas. No trajimos bicicletas ni scooters. Pero como es la primera vez que venimos en este lado por el ferry, no sabemos qué distancia es lo que se necesita por tipos de autos. Y además aquí estamos viendo que sí tiene perfectamente el espacio del ancho para poder venir en la bicicleta muy bien. Aquí nos encontramos esta iglesia en donde dice que aparte de tener sus reuniones de lectura, hay aparte también regaderas gratis. Los martes de 4 a 6 de la tarde y los jueves a las 12 del día. Totalmente gratis, así que si por alguna razón andas por el área y andas buscando dónde bañarte, aquí puedes encontrar ese servicio. Está ubicada la iglesia sobre la calle principal. También y también aquí, aquí sí se puede estacionar, overnight parking by permission only, pero puedes dejar aquí tus donaciones, porque de esa manera te dejan estacionarse también aquí. Les avisas que vas a quedarte y te dejan. Que empieza a haber más movimiento, así que es un lugar donde esté este bolito arreglado con luces de colores. Una cervecería ahí en la esquina. Mira aquí una jirafa. Es una jirafa hecha con metal.
La farmacia del pueblo está allá enfrente. Es fresca, huele delicioso. ¡Wow! ¡Qué rico! Vamos a dar una paseada porque está súper fresco. ¡Qué rico! ¿Son de verdad? Sí, todas son las plantas. Esta planta huele delicioso por las plantas tan frescas. Y las veladoras, acá hay veladoras. Ya saben, a los que me conocen, saben que las veladoras son mi debilidad. ¿La banda? Sí. Aquí hay varias esencias. Toda totalmente cubierta de plantas. Mercadito sabor latino. Comida, el arte. 9 de septiembre, de 4 a 9 de la noche, con música, comida y arte. Y aquí el caminante tiene la preferencia. Todo huele muy fresco. ¿Qué hay aquí? Dulces. Agua de limón, mira abajo. Sí. ¿Es una limonada? Ahorita no. Limonada primero. Ok. Aquí hay tamales. Encontramos tamales, aguas de sabores. Algo muy rico y se llama el paisano tamales. Y aquí está su número de teléfono para que ustedes puedan hacer sus órdenes. Ok, el otro lugar donde se van a ellos a ubicar es en Federal Way. Y los invitamos a que los vayan a visitar y que consuman nuestros productos latinos, porque es lo más delicioso. Hasta la próxima. Gracias, gracias. Gracias. Otra de las curiosidades que nos llegamos a encontrar es esta belleza. Miren qué hermosos detalles e ingenio. Rocas. That's really nice. Oh, thank you. I like it. And they all rotate. Super. Yeah. Oh, those rotate. Yep, they rotate, yep. That's awesome. El ingenio es lo que cuenta. Son unos floreros, tienen lámparas y tienen las bases. Y aquí es donde está ubicado. Les dejamos la información para que puedan visitarlos. We leave here the information that way you can visit them or contact them in case that maybe you are wondering how to get this beautiful. This is her telephone number right there. Yeah. Nos encontramos caminando este árbol, o sea, no sé mucho. Oh, es un eucalipto. Recién me di cuenta, es un árbol de eucalipto. Está muy curioso. Con razón llegaba el aroma. Es un árbol de eucalipto. ¡Qué delicia! ¡Wow! Hasta que conocí el árbol de eucalipto. Miren nada más. Cada sorpresa que nos llevamos. Muy sabroso. Muy, muy rico. Caminata. Nos estábamos deshidratando, así que tuvimos que venir a un lugar en donde está más fresco y tengamos la oportunidad de relajarnos. Principalmente mi salud estaba en juego un poquito porque está bastante caliente allá afuera y caminamos un rato. La verdad me sentí un poquito desgastada. Entre mis señoras se desgastan, me están negreando porque está seca mi lengua. No tengo ni agua. Bueno. Nos vemos. Aquí estamos haciendo unas carnitas aquí. Una salsa frita para el sabor. Poquita. Sí, ya que se aprecia el momento, el día y todo eso. Mira qué rico. Sí. ¿Tortillas? ¿Me pusieron el brazalete? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que significa sobre eso? Me vieron muy joven. ¿Y te pusieron solamente mayor de 21 años? Me preguntaba qué edad tengo. Dije, no, pues tengo ya. Ya más de la tercera edad. Apenas cumplí 21 años y por eso te dijeron, para asegurarnos, sí, te ponemos este. Pusieron este brazalete. Así es, a mí también me lo pusieron. Y eso es por seguridad. ¿Por qué razón? Porque en el lugar donde estamos acampando va a haber un evento. Y
esta emoción de ver una bicicleta asamblada adentro de un árbol. Hay varias historias que se cuentan acerca de la bicicleta. La principal es de que un niño se fue a la guerra, la dejó ahí y nunca más regresó. ¡Qué triste! Miren aquí, incluso tiene una parte de lo que pudo haber sido el poste donde va el manubrio, pero tanto apretó el árbol con su estructura a la bicicleta que lo rompió y lo separó de esta sección. De hecho, más bien lo que nos damos cuenta, esto es la parte del ring que está girado, pero lo aventó el árbol. ¿Cómo es la naturaleza tan caprichosa a la vez y tan protectora de su propio lugar y área? Qué impresionante es saber todo lo que puedes conocer a través de esa puerta donde tú vives y tú puedes salir. Ábrela, sal y ve a conocer. Te invitamos a que nos acompañes en todas nuestras aventuras, así que no olvides suscribirte. Estamos recorriendo este lugar. ¿Qué encontraremos? ¡Así se disfruta!